¿Qué tal, amigas y amigos del Estado Inconveniente? ¿Cómo están? Una entrevista más, ya saben, como siempre, es un gusto saludarlos. Y ahora, sí, se oyen camiones, efectivamente, estamos en la calle, en un lugarcito bastante rico. Y para que luego no digan, oye, ¿que por qué también aquí hay espacio para Morena? ¿Cómo no? Para el que quiera. Y en esta ocasión está con nosotros Víctor Hugo Romo. ¿Cómo estás, mi hermano? Él es diputado local por Morena y va para ahora alcalde de Miguel Hidalgo una vez más, porque ya fue delegado por el PRD. ¿Por el PRD? Antes que nada, para después darte una pinceladita que te tengo. Como quieras, mi querido burrito. Primero dime, ¿de dónde eres, Víctor? ¿Tú eres chilango? Yo soy chilango de feño. Nací en la colonia San Miguel, Chapultepec, en el barrio ahí de Protasio Tagle, en la clínica Santa Patricia, hombre. Cerca de Los Pinos, del bosque de Chapultepec, del castillo de Chapultepec. ¿Cuántos años tienes? 40 años. 40 años. Cumpliditos. Cuando tú naciste, dime algo, Víctor, cuando tú naciste, por ejemplo, de tu familia, ¿eras persona adinerada o eras de clase media? ¿Cómo eras? No, éramos de clase popular. Mi mamá era una secretaria de la Comisión Federal de Electricidad. Se separó de mi padre. Pero tengo que decir una cosa, deportista, representó a México en los Juegos del 68. Representó, era corredora de 110 metros planos. Representó a México en el 68. Ella me inició el gusto del maratón, del correr. Yo soy maratonista. Eres muy deportista. Todos los días corro a las 6 de la mañana, por lo menos 10 kilómetros. Llevo 11 maratones. De hecho te decían, perdón que te interrumpa, te decían el delegado deportivo. ¿Cómo te decían? El bicidelegado. Bicidelegado. Y quiero decir, estamos precisamente, pero también un deportista como es él, se echa su mezcal y yo me echo una cubita. Claro, salud. Es de cuat, salud. Y entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Cuéntame. Y bueno, aparte de que mi madre participó en las Olimpiadas del 68, venimos de una familia muy humilde, que nos asentamos en esta ciudad, en la colonia San Miguel Chapultepec, y pues bueno, de ahí tengo dos hermanas mayores, Alejandra y Gisela, y ellas efectivamente trabajaron, estudiaron, y siempre era como el conce, y ese el conce, pues era como el que le dejaban estudiar, le dejaban hacer las cosas y rodeado de puras mujeres. Igual que ¿no? yo. Igual que tú. Tres hermanas. Eso de rodeado de puras mujeres es muy importante porque te da esa sensibilidad, pero también empiezas a entender el entorno de lo que vive una mujer en el lado laboral, en el lado familiar, hasta cuando sale, ¿no? Por ejemplo, a mí mi madre me dejaba salir tarde y a ellas no. Pues porque desde el seno de la familia viene la onda medio machista, ¿no? Pero en aquel mujer, entonces, en aquel entonces se podía circular sin ningún problema a lo que vimos ahora. Sí, no, ahorita ya la inseguridad lo que delata es de que tienes que estar siempre al pendiente de los hijos o de las hijas o de las hermanas. Oye, Víctor, dime algo, ¿tú fuiste una persona, eres buen estudiante? Muy buen estudiante, mención honorífica en la prepa 4, en la UNAM. Mención honorífica en la UNAM, en la Facultad de Economía, en la secundaria, en la primaria. Siempre fui muy estudioso y no necesité que mi madre ni mi padre estuvieran al pendiente de uno, sino simplemente me gustó el estudio, bueno para las matemáticas, bueno para la economía, bueno para el discurso, bueno para la oratoria, bueno para las relaciones públicas y bueno para ser amigos y bueno también para una cosa fundamental. El estudio es fundamental cuando lo ejerces, lo asumes para poder ayudar. Ahora, dime algo. A todo el mundo se lo pregunto, pero para que la gente conozca realmente cuál es la esencia de la persona, y más los políticos o los que van para allá o los que quieren hacer eso. Por ejemplo, tú eras de chavo, tipo 17, 20 años, eras una persona... ¿Fuiste pedote? ¿Fumaste mota algún día? Mira, perdón que te lo pregunte, pero para que la gente sepa que esto, somos de carne y hueso todos. Yo creo que la vida es un equilibrio. El lado profesional, el lado de la familia, el lado de los amigos, el lado del deporte, pero también el lado del relajo. Tienes que equilibrar, es el círculo de la vida. Si no, te sometes a los excesos, el exceso del trabajo. Y hay gente que se queda ahí también. Y ahí claro. Ahí está el error. Cuando echas mucho relajo en exceso, te quedas ahí y te tumbas. Pero también cuando trabajas de más o cuando asumes un papel muy de familia, o yo creo que hay que vivir el punto de equilibrio. El éxito de la vida es llegar a ese momento, a esa clave. Y, por supuesto, hay que echar relajo en la vida. Pero sé puntual. Los políticos no,
no deben de ser esos acartonados, monolíticos, santos, puros. No, hombre, deben de ser personas de carne y hueso que viven y sienten. Pero ahí te va, te voy a hacer una cosa fuerte porque todo, todo ser humano, a ver, una vez me decía por ahí un señor, todos comemos, cagamos, pues sí. Y otra cosa, CO, ya saben qué, igual porque somos seres humanos. Pero también se coge. Eso es a donde iba. Pues hay que decirlo. Te quiero decir que sí me echo mis copitas, que sí echo relajo, que sí voy con mis amigos, que lo hice de joven, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. ¿Fumaste marihuana? Por supuesto. ¿Te gustaba? Yo fui a la UNAM, claro. Claro que me gustó, pero soy un hombre que siempre actúa con responsabilidad y que cree en la autodeterminación de la persona, en que puede decidir, puede consumir, puede hacer, pero siempre de manera responsable. Y lo que hay que hacer es, no es un pecado, no es un mito. Si Obama, el presidente anterior, Bill Clinton, fumó marihuana, estamos a favor de legalizarla. ¿Tú estás a favor? Pero por supuesto. Pero para uso medicinal, ¿ya está? No, y recreativo. ¿Y también recreativo? Nosotros le tenemos que quitar al mercado negro ese papel de que haya 130 mil muertos, de que haya un mercado donde hay mucha economía y que el Estado asuma su verdadero papel, que no solamente observe, sino agarre el asunto, que la pueda vender, que vigile el consumo, la producción y el comercio y la distribución. Y eso generaría muchos impuestos, mucha prevención y no solamente eso, sino generaría que el Estado sabría y visibilizaría quién consume y también quién produce. No puede ser que el Chapo sea uno de los hombres más ricos del mundo, no puede ser que haya una economía de casi del 8% del Producto Interno Bruto en materia de drogas. Pues mejor que el Estado asuma su papel. El Estado debe de regular. Para eso lo elegimos. Para que haya un gobierno, no solamente que vigile, pero que también que preserve el Estado de Derecho. Hoy se matan 130 mil personas. No puede ser. Ahora, Víctor Hugo, a ver, te tengo que decir esto, pero a ver. Tú fuiste... adelante, mis hermanos. Por cierto, gracias al Barrio Sur, que amablemente... Aquí en Altavista, rico. Nos atienden como reyes. Claro, ese es un lugar como uruguayo-argentino, ¿no? Ah, uruguayo, comida italo-uruguaya. Ok, gracias, mi hermano, gracias. No, oye, a ver, Víctor, te tengo que decir esto. Tú fuiste delegado, aquel entonces, delegado por el PRD en Miguel Hidalgo. En aquel entonces, te tirabas a matar contra Morena y contra el PAN. Y ahora eres representante y vas para otra vez regresar, ahora como alcalde, ahora se llaman alcaldes para Miguel Hidalgo, pero ahora por Morena. A ver, platícame eso. Rapidísimo. La política no es monolítica ni anacrónica, o sea, no es estática. La política se mueve, cambia, hay reflujos. Y como todo, yo no coincidí en que el PRD se fuera con la derecha, con el PAN. Ahí yo dije, pinto mi raya, yo me quedo en la izquierda, me quedo en Morena y bueno, estoy haciendo un ejercicio de conciencia solamente. Y efectivamente, los pasados, las historias, tienen que ver con el contexto y la coyuntura, no tienen que ver con una línea histórica. Y en un momento determinado criticamos, pero siempre yo critiqué a la derecha, siempre al PAN. Pero yo soy, a Morena también le pegaste, ¿no? Muy poco, muy poco. Yo soy liberal progresista, soy un derechohumanólogo y creo yo que las críticas son bajo la lógica de un concepto y de un tema. Hoy el reto es de que Morena pues, está... prácticamente capitalizando el enojo social. Y eso es un capital muy importante porque no solamente es la clase popular, la clase media y la clase alta que se identifica con una causa, que es cambiar de régimen y que haya por lo menos un resquicio, una ventana de esperanza. Ahora, tengo que decir una cosa muy importante que Víctor Hugo, y no porque esté aquí, en las encuestas vas en un 16% arriba de Margarita. Y creo que de alguna manera vas para ganar. Entonces, ¿qué te dicen los habitantes de Miguel Hidalgo? ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene esa delegación? Que es una delegación muy grande y que estaba, era de las delegaciones, de alguna manera más seguras y ahora volvió a bajar. Es una inseguridad terrible en Mazarik. Tú vas caminando y no sabes si te van a asaltar o te van a dar una Madrid, no sabes qué va a pasar. Entonces, ¿qué te dice la gente? Vas de regreso y posiblemente vas a ser el alcalde de Miguel Hidalgo. Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué te pide? Burrito, nada más. Decirte que nosotros hoy las encuestas, la mayoría, casi todas, nos dan una ventaja importante. Y lo que es el reflejo de un gobierno que hicimos, pero también de siempre estar de manera constante, ¿no? O sea, no quitar el dedo del renglón, sino atendiendo a los vecinos, atendiendo los problemas
y sobre todo soy vecino, yo vivo en Anzures, viví en San Miguel Chapultepec, viví en la colonia Escandón, entonces soy Miguel Hidalgólogo. Entonces, un Miguel Hidalgólogo conoce sus 89 colonias, todos los procesos, todas las personas. Hemos recorrido casi 4,000 veces la delegación, colonia por colonia, y llevo casi 15 años haciendo activismo en esta delegación. Entonces, las encuestas son reflejo de ese trabajo. Segundo, yo creo que hubo un bache. Yo creo que el gobierno anterior, el gobierno actual, dejó muchas cosas por hacer. Y sobre todo descuidó el tema de la seguridad. Tu servidor, cuando fue delegado, tuvo en primerísimo lugar la delegación más segura de la Ciudad de México y hoy es el último lugar, el número 16. Y hoy, pues el robo a casa habitación, el robo a trausente, el robo a autopartes, el robo a automotor, el robo a comercio, pues se acrecentó casi un 200, 250 y 300% en unas colonias. Entonces, lo que hay que hacer es algo muy sencillo. Meterle al tema de que tu familia, tus vecinos, tus amigos que tienes mucho en esa delegación, salgan de manera segura, no, de manera prioritaria. Yo no soy tan rico, como para vivir ahí. Yo no vivo ahí. No, pero es que hay otras colonias muy populares. Es lo que te iba a decir, y perdón que te interrumpa ahorita. Como las Pensiles. Porque, espérame, las Argentinas, Tlaxpana, Tacuba. ¿Sabes dónde agarraron al tigre de Santa Julia? ¿Dónde? ¿Sabes cómo lo agarraron? No. Haciendo el baño. Ah, ¿lo estás aguriando? No. Al tigre de Santa Julia lo agarraron haciendo popó. Lo agarraron, era como un Robin Hood, y lo agarraron en el barrio de Santa Julia. Hay una colonia que se llama Tlaxpana, el barrio de Santa Julia, que es muy marginal, de extrema pobreza, y que hay mucha delincuencia, mucho narcomenudeo. Pero Miguel Hidalgo no solamente es Polanco. Es lo que te iba a decir. Tú, porque hay gente, seguramente lidias con gente adinerada, estás hablando del Reforma, de Las Lomas, de Palmas, de Polanco, de gente adinerada. De Bosques. Pero nada más atiendes a esos personajes o de la gente marginada también, por ejemplo, en las calles, las pavimentaciones, todo ese rollo, ¿les echas mano ahí, les echas ojo ahí? Piso parejo. Es igual para todos, somos iguales. De lo que se trata es de equilibrar el tema. Hay una avenida que se llama San Joaquín. De un lado, es la riqueza. De un lado, la pobreza, es la marginalidad. Existen colonias Pensiles, Argentinas, Tacuba, Tlaxpana, Anáhuac, donde hay mucha marginalidad. ¿Te das una vuelta ahí? ¿Te metes ahí? Por supuesto, ahí. Todos los días. Es mi target. ¿Y atiendes a las necesidades de esas personas? Sí, nada más. Te doy un ejemplo. Hay una ciudad perdida en San Juanico. Hay una ciudad perdida en Tacubaya, de extrema pobreza, de casas de lámina, ¿no? De alto hacinamiento, de alta marginalidad, de absoluta pobreza, que no tienen para comer el día a día. Entonces, a lo que voy con esto es, el contraste de esta delegación, lo que tienes que hacer es un punto de equilibrio. O sea, tienes que generar infraestructura de un lado, buenos servicios del otro lado, ¿sí? Y sobre todo, seguridad. Mi prioridad va a ser cómo hacemos que la prioridad, ¿sí?, sea la seguridad de cada familia. Necesitamos más policías, necesitamos mayor supervisión, necesitamos que la policía no se distraiga y que le dé mantenimiento a las patrullas, a los celulares que tienen cada patrulla, que estén en cada cuadrante, que sea policía de barrio, que sea policía de proximidad. Oye, Víctor, tuviste fuertes críticas por autorización de uso de suelo. ¿Qué me respondes a eso? Que no respetaban algunas cosas, todo ese rollo. Y luego que me digas, por ejemplo, ¿por qué te demandó citando a Xóchitl Gálvez? Bueno, primero, Xóchitl yo le he denominado como la reina del mitote. No, y lo digo con mucho respeto, hacia el género. Ella prometió que se iba a quedar 3 años. 3 años a gobernar. Hasta vendió su departamento y le puso precio a su palabra. Su palabra vale un departamento. Entonces, faltó a la verdad. Así falta la verdad en tantas denuncias que me hizo. No fue una, fueron muchas. Pero prácticamente se dedicó 3 años a eso. Hoy no tengo ninguna carpeta de investigación, en ninguna autoridad, en ninguna instancia. Víctor Hugo Romo no aparece ningún nombre, su nombre, en ninguna investigación, en lo absoluto. Segundo, efectivamente, creo que lo que tenemos que hacer en este tema de los usos de suelo es generar un GPS de las alturas,
una, se puede llamar una gendarmería del uso de suelo, para que se vigile, que nadie tope, ¿no? Porque luego uno no se da cuenta, uno no tiene una bolita de cristal cuando se hace una construcción, porque luego ni te la reportan en la delegación, y lo que pasa es de que se roban o 30 centímetros, o un metro, o un piso, o dos pisos, o tres pisos. Lo que pasa es de que hay una cultura de la ilegalidad. Por eso, creo, lo hemos propuesto en la Asamblea Legislativa, que debe de haber una medición de las alturas que genere una alerta, y segundo, que exista una gendarmería propia de vigilar los usos de suelo, para que pues nadie lo viole, hombre, y con facultades y con alertas, porque hoy solamente es con demanda vecinal. La demanda vecinal de alguien que dice, ah, este pasó, y tú tienes que ir a revisar, y ya cuando revisas, pues ya se pasó dos o tres pisos. Oye, para ti, a ver, tus propuestas, por ejemplo, para la alcaldía en materia de seguridad, movilidad, sustentabilidad y lo que es permisos. Mira. Digo así brevemente, ¿no? Burrito, no puedo hablar mucho por la intercampaña, ¿no? De propuestas. Puedo hablar en generalidades. Pero te quiero decir que cuando yo estuve, tuve el primer lugar en servicios urbanos. O sea, en atención, en mejora del entorno urbano. Y hoy es el número 12. Tuve el primer lugar en transparencia. Hoy es el número 13. Tuve el primer lugar en obras públicas. Hoy es el número 15. Hicimos Mazarik. Quedó, ¿no? Precioso, por cierto. Felicidades. Bueno. Precioso nada más con lo que te decía ahorita hace ratito. En la CFE. Los cables, eso es una grosería. La Comisión Federal de Electricidad se tardó 3 años. Punto. Mal por la comisión, pero la infraestructura se hizo, ¿eh? Y se le dejó a Polanco un 30% más de plusvalor en todos sus inmuebles. Entonces, se regeneró Polanco. Hoy yo voy a correr todos los días, corro 6 kilómetros, 3 de ida y 3 de regreso. ¿Y qué harías ahora? Y me encuentro a muchos corredores, a señoras de carreolas, a la 1, 12 de la tarde después de las escuelas. Se volvió el andador de Polanco, el mejor andador de la ciudad. Yo creo que viene su reactivación. La reactivación es generar economía, generar visita, generar turismo. Pues, ¿para qué? Para que esa sea la colonia, la avenida, y que sea el punto de referencia. Y sobre todo, sobre las propuestas. Pues sí, efectivamente tenemos 10 ejes, 100 acciones en materia de movilidad. Muy sencillo. ¿Tú por qué crees que Polanco se satura de carros? O sea, ¿por qué crees? Bueno, también por el éxito del lugar. Quieren entrar a muchos lugares y de repente no hay dónde estacionarse. Ahí te va. Esta colonia y los alrededores, el poniente, genera empleo para el resto de la ciudad. Uh-huh. Para el oriente. El oriente es Iztapalapa. Es una delegación dormitorio. Entonces viene y migra del oriente al poniente. Todos los días. A chambear, claro. Y va a Coajimalpa y va a Santa Fe. ¿Sabes por dónde pasan? Por Reforma. Por Constituyentes, por Observatorio, por Virreyes, por Palmas, por San Joaquín, por Marina, por Ejército. Van más allá. ¿Y qué pasa? Necesitamos un transporte público. Hay una ventaja, hoy hay una ventaja, ya hay interurbano. Son de las buenas cosas que hay que reconocerle a Peña. El interurbano viene de Toluca, a Santa Fe y a Observatorio, Tacubaya y la línea 2 hasta Iztapalapa. Lo que vas a provocar con esta obra, sí, la cantidad, el movimiento de personas, vas a desacelerar que usen tanto el automotor con un transporte público de alta calidad, porque es caro, pero es seguro y es rápido. Entonces, esas avenidas que te dije van a descongestionarse en 50%. En 50%, entonces el tráfico se va a bajar. ¿Qué tenemos también que hacer? Evitar que en Polanco entren más y salgan más. Y evitar que Polanco sea una zona de paso. Es que, a ver, te voy a decir una cosa. Yo que ando en moto, por ejemplo, en una moto, y se lo digo a toda la gente que entrevisto, pero de repente eres motoneto. Es increíble. Te dicen Polanco, puta hueva. Te tardas una hora en cruzar de Mazarik hacia el periférico para ir al sur. Una hora. Es una hueva. Pero, a ver. ¿Qué se puede? ¿Qué y, se pasa y tú por qué crees que pasa? Ahí te va. Resulta que los que pasan de periférico a Mariano Escobedo, o hacia circuito, ¿tú crees que se quedan en Polanco? No, pasan. Nada más es de paso. Porque quieren trasladarse de periférico a circuito. Ah, bueno. ¿Qué pasa con los de Álvaro Obregón que quieren ir a Azcapotzalco? Se van por Arquímedes. O sea, usan Polanco como colonia de paso. Lo que hay que evitar
es poner un sistema de control de paso y más bien un mecanismo de salidas. No, y espérame, eso súmale los ballets y todo, una mafia ahí que hay adentro. Ese es otro, terrible. Ese es otro tema. Es que no hay estacionamiento. Sí. Si tú quieres ir a un restaurante, no hay. O es ballet o es ballet. ¿Qué estamos proponiendo? Generar estacionamientos en la periferia de Polanco, no en el centro de Polanco. Hay quien decía, necesitamos un estacionamiento en el Parque Lincoln o abajo de Mazarí, casi casi por el Parque América, donde está la iglesia de San Agustín. El problema es que los códigos mundiales de la movilidad dicen, no atraigas carro con un estacionamiento en el centro de barrio. Al revés, haz que estén en la periferia para que se baje la gente y camine al centro de barrio. Eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a proponer. Sí, entonces hay que proponer de seguridad, porque si te bajas para ir al centro, correcto, te van a asaltar, ¿no? Ese es un tema. La seguridad es fundamental. Eso va a ser casi, casi. No puedo hablar de propuestas muy específicas, pero ese es el reto. Bajar de 16, del número 16, al lugar quinto, cuando estemos, ¿vale? Bueno, ya casi vamos a terminar. Dime una cosa rápidamente. Lo primero que te venga a la mente, porque sabes que aquí le acabo de ver por ahí qué pasó. Ahí está el doctor Herrerías. Que venga, ¿no? Pero ahorita antes nada más te voy a preguntar una cosa. Lo que te venga a la mente, te voy a decir nombres. Y quiero que me digas lo que te venga a la cabeza con una sola palabra. Gabriela Cuevas. Valiente. Entrona. Y hoy con Morena. Miguel Ángel Mancera. Buena onda. Mal gobernante. Morena. El futuro y la esperanza de México. Andrés Manuel López Obrador. Congruencia y tenacidad. Claudia Sheinbaum. Lista, lista y lista. Pepe Mid. Preparado. Anaya. Traicionero. El Bronco. El artefacto del PRI. Ok, dos más, tres más y ya acabamos. Mikel Arriola. Deportista y gran jugador de High Alay. Ah, chinga. Alejandra Barrales. Buena segundo lugar. Víctor Hugo Romo. Tu cuaderno. Muy bien. El Burro Van Ranking. Mi cuaderno. Rafael Herrerías. Que venga y pase el desgraciado, no, bueno. Es que iba pasando Rafa Herrerías, pues estamos aquí en esta zona y aquí. Le vamos a invitar a que pase. ¿Puede hablar así él con el micrófono o no? ¿Sí? Ahí está. Mi Rafa, ¿cómo estás, papá? Bien, güey. Tú eres fan de mis entrevistas. Vine a comprar una pizza para la casa. ¿Ya conocías a Víctor Hugo? Sí, lo compró hace mucho. ¿Qué opinas? ¿Qué pasó, ¿Sí? No, sí, yo quiero que gane Benito Juárez. Digo, Miguel Hidalgo. Y que nos presten aquí en Alborreón los días para que nos arregle la entrevista como Rafa. Es lo que le decía yo. ¿Sabes por qué, Rafa? Yo le decía, yo le tiro muy fuerte a esta delegación. Te voy a explicar por qué. Yo ando, como te digo, ando en moto y yo vivo aquí cerca. Aquí tienes tu casa, aquí adelante. Por desierto. En la zona de la lateral del periférico, tú pasas esa zona y es un volado. A esa águila o sol, si vas a llegar a tu casa vivo. De la que tiran los camiones, como es de subida, el cemento, y se seca y ya son piedras. Y no se dan cuenta. Y diario le decía a Leonel Luna y le valía madres. Es la verdad, así de fácil. Que es increíble, de verdad, coladeras abiertas. Yo me quedo tres veces en la moto, coladeras abiertas, te pagamos impuestos, se lo dije también a Santini, se lo dije a Aristóteles, pagas impuestos de primer mundo y tenemos servicios de cuarto mundo. ¿Sabes qué está proponiendo? Es increíble. Claudia, algo importante, rápido. El sistema de mantenimiento de la ciudad, como en Chicago, como Nueva York. ¿Sabes que ahí hay un sistema de mantenimiento? Es que nadie le invierte al mantenimiento. O sea, eso es un problema de la psique del político, poco preparado, que todo es obra, que todo es nuevo, pero ¿cómo le das mantenimiento a una ciudad de estas características? A ver, un ejemplo, ¿sabes que tiene 70 años el drenaje de esta ciudad? Es obsoleto. ¿Sabes que valdría 25 mil millones de pesos cambiarlo? Pues hay que empezar a invertirle a mediano y a largo plazo. ¿Y no se puede hacer parte por parte, por ir por sí, pedazos? Pero cuando hay un sistema, cuando hay una planeación, o sea, a ver, en Chicago, por ejemplo, agarraron y dijeron, a ver, vale darle mantenimiento a toda esta ciudad, 100 mil millones de dólares. Órale, ¿desde cuándo empezamos? Y se generan etapas. Este año le toca al drenaje, este año a la luminaria, este año a los parques públicos, este año pavimentación, este año... Y te vas, porque es muy difícil. Esta ciudad es enorme.
Esta ciudad tiene 9 millones de habitantes, tiene 20 millones de visitantes. Hay que desconcentrar. Pero sabes, también hay que desconcentrar. A ver, oye, a ver. Lo que dijo ahorita, desconcentrar. Claro. ¿Qué propone Andrés? Exactamente. No puede ser que la Secretaría de Pesca esté en la Ciudad de México, no chingues. No, tiene que estar en la playa. Okay, yo no te estoy diciendo que seas moreno, pero moreno, cero, ¿eh? No estoy aludiendo a nada. Moreno sí lo está, vela. Ah, es muy moreno. Tiene camas de bronceado, de hecho, ¿quieres ir a solearte ahí? Oye, pero es un bronceado, significa que es un moreno muy disipado, ¿no? Sí, es. No, muy claro. Exactamente. Pero a ver, dime algo. Andrés Manuel propone descentralizar las secretarías, ¿eh? A ver, pesca no puede estar en la Ciudad de México. No me jodas. Agricultura. Agricultura y ganadería. ¿Qué hace aquí? No puede ser. ¿Y sabes la cantidad de gente que sacas de aquí? La Marina. ¿Por qué aquí está la Marina? Debería estar en Veracruz. Bueno, será por luego hacen como playas ahí en el centro, ¿no? Un edificio grande para que los secretarios... ¿Por qué hay albercas, no? Tú, mi querido Rafa, ¿qué le podrías decir aquí a Víctor Hugo de lo que es la delegación? ¿Tú vas ¿qué ves mal la visita mucho? ¿Qué ves mal tú en Miguel Hidalgo? Creo que es ahora el momento. Bueno, también te digo mucho de los estacionamientos, ¿no? Estaban diciendo de la que la gente, pues se pueden hacer estacionamientos y poner transporte mínimo, claro, al auditorio, a todos esos lados, porque también hay gente que no puede caminar esas distancias. Sí. ¿Sí me explico? Es decir, no creo que tenga mucho problema hacer estacionamientos buenos. Está la idea del Polancobús. Polancobús, que sea un asunto de un circuito interno que pase por Mazarik, Horacio, Homero. No, chicos, no, Víctor, carritos como de golf, pero... Eso puede ser buena idea, carritos eléctricos. Sí, estacionamientos que sean parte del servicio. Sí, a ver dónde van, al centro de Polanco, que te lleven al centro de Polanco. Se lleva mucho con el auditorio, se lleva mucho a la hora de la comida, como decías, es impresionante. No hay dónde estacionarse. Y los estacionamientos de los hoteles son carísimos. Y los ballet también son muy responsables. ¿Tú lo estacionas en el Intercontinental? Esos es que están ahí en la calle de... ¿Tú qué visitas más en Polanco? Yo, Becerra. Bueno, Becerra. Pero ahí dejo el carro y me voy caminando. ¿Pero a dónde vas? ¿Qué visitas más? A Polanquito, en las restaurantes. Sí, hay restaurancitos muy a gusto, ¿no? Son... Digo, la neta, no son tan caros. ¿Vas al auditorio? ¿Vas al auditorio seguido? Y de repente me doy mi escapada del auditorio, es una hueva, déjame decírtelo. Prefiero agarrar, soy honesto, un taxi o un Uber. Claro. Te dejan la puerta del lugar y te vas. ¿Al Castillo de Chapultepec han ido? Sí, ¿cómo? Sí, por supuesto que sí, claro. Está sí, todo dar, sí, ¿no? Sí, la segunda sección de Chapultepec. Y como te digo, Mazarik te quedó maravilloso, Ejército Nacional, hay partes muy padres en Polanco. Pero yo creo que sí, la seguridad es un punto importantísimo donde desde mi punto de vista hay que atacar, sería seguridad. ¿Has ido al Puyol? No, ahí sí, no he ido. ¿Puyol? ¿De Enrique Rivera? Sí, claro. Son comerciales. ¿Es un restaurante? No pueden darle dos delegaciones a Víctor Hugo, la Álvaro Obregón y la Benito. Pues deja a ver quién es el jefe de gobierno o la jefa de gobierno y a ver si ¿cuál es tu relación con Claudia? Con Claudia a toda madre. ATM. ¿Sí, tú la conoces, Rafa? Sí, pues no le he tratado, yo me llevo bien con Alejandra, la verdad. Alejandra Barrales, sí, sí, está guapa, ¿no? Sí, bueno. ¿La has invitado a salir, Rafa? No, oye, soy casado, güey. No, pero de cuata. No, de comer, sí. Invites ahí a cotorrear, no pasa nada. O sea, pero sí puedes invitar a salir a alguien, ¿no? Tú, Víctor, ¿eres casado? Soy casado, tengo tres hijas. No te lo había preguntado, tienes tres hijas. Yara, Victoria y Frida. ¿De cuántos años? De 8, 5 y 2. Aquí estamos, hijo de Frida. ¿Y eres celoso? Lo necesario. ¿Pero eres fiel? Leal. ¿Tu mujer que le molesta que estés en la política? No, le encanta. Le gusta. Le gusta. Es celosona, es celosona. Celosona. A mí no me gusta. Celosona, ¿qué porque... no te gusta, Rafa? Política. ¿La política? ¿Tú no serías delegado? Perdón, ¿ahora alcalde? No, pero quiere ser representante vecinal. Quiere que sea. ¿De San Ángel? Oye, ahorita que ya que está Rafa aquí... Sería muy bueno. Quiero preguntarle... ¿La Plaza de Toros qué onda? ¿Volverías a la plaza? No, para nada. Sí, bueno, voy a las corridas. ¿Cómo está la Plaza de Toros hoy en México? ¿Está bien manejada? Sí, no, a lo mejor vamos a hablar de Víctor Hugo, ¿no? No, bueno, también. ¿No la van a tirar? Porque ya van a tirar al Estadio Azul, ¿eh? Al lado. No sé, oye, yo no soy delegado de la Benito Juárez. Ya le han de haber dado su lana porque recibe bastante. No, porque se tardó como 2 años en darte el permiso, ¿no? De la plaza. Sí, un año y pico. No. ¿Qué ves las cosas? Pero a ver, ¿por qué? ¿Una puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. A ver. ¿Tenemos cuánto tiempo en campaña? 2 años, ¿no? Porque ahora empezaron las oficiales. Sí. Todos los candidatos de cualquier tipo, desde el candidato a la presidencia, candidato a diputado, candidato a alcalde, todos hablan de una palabra que está de moda, la corrupción, ¿no? Pero nadie impunidad. Dice la corrupción. ¿Por qué nadie ofrece que van a castigar
a los de este lado, nos van a castigar a nosotros, a los que damos. Nomás ofrecen castigar a los que reciben. Y a los que damos, que es la misma, el mismo delito. Es el mismo delito el que compra, o hasta en drogas igual, el que consume, el que ofrece. El que agarra la pata y el que mata la vaca. Pero nadie lo ofrece. Es buena pregunta eso. ¿Por qué no castigan? Pero, ahí te va. Lo dijeron y lo dijo López. Está escuchando la acción de López Obriga. Dice, agarraron a los cuates que se robaron el petróleo. No sé, ¿no? Los castigan. Pero pobre, el que lo vendió, también. Eso es una parte criminal. Nadie dice al que da. Yo te doy, le doy. El que da la mordida tiene el mismo problema que el que la recibe. A ver, el cáncer de la sociedad es la corrupción. Me lo decía Aristóteles. No, echemos la culpa a los políticos, es la sociedad civil también, Es un círculo vicioso. O sea, no hay corrupto, sino hay quien lo corrompa. Exactamente, eso dicen absolutamente. Que te hacen las reglas para que tengas que corromper. No corrompas, si nadie corrompiéramos, no habría corrupción. Los que damos tendríamos que ser castigados igual. Ese es lo que te digo, es exactamente lo mismo, ¿no? Y otro, no echarle nomás la culpa al de arriba. El de arriba no tiene la culpa total. ¿Sabes qué hacen? Rafa, somos todos, la sociedad civil. ¿Sabes qué hacen los daneses? Los daneses, todo trámite, todo, está en el escrutinio público. Se transparenta en lo absoluto. O sea, se llama caja de cristal. O sea, gobierno abierto. O sea, que todo tengas. El alcalde, sus oficinas no son cerradas. Son absolutamente abiertas. Todo trámite es en línea. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el futuro, la transparencia absoluta, la rendición de cuentas. Absoluta. Y el castigo ejemplar. Que recibe, pero que da nombre. Exactamente. Oye, mi querido Víctor Hugo, pues ya nos vamos a despedir. Te quiero decir una cosa. Te deseamos mucha suerte. Gracias. Para que vean que también hay personas de Morena que entrevistamos y tengo grandes amigos también, por supuesto. Hay personas que decirlo, chidas. Y hay que entrevistarlo. Todo el mundo tiene aquí su derecho de hablar. Nada más que me dé la entrevista. Claudia, me estás consiguiendo la entrevista con sí, Claudia. Claro, yo me lo encantaría veo. Entrevistarlo, ojalá se dé. Y mucha suerte. Y otra cosa importante. Gracias. Cada año podría entrevistarte a ver si se está cumpliendo lo que estás diciendo. A todo el mundo se lo digo, pero para ver. Sí, ¿seguro? Sí. Ayúdame con eso. Seguro. Sí, claro. No vayas a te agrandas y luego no me contestas el teléfono. WhatsApp. Seguro. Pues lo mucha suerte, amigo. De verdad, mucha suerte. Él es el candidato. Bueno, ya es. Es abismal la diferencia, 16 puntos arriba el que le sigue, que es Margarita, para ganar la alcaldía de Miguel Hidalgo. Es Víctor Hugo Romo, ya lo conocen, aquí está. Muchas gracias, mucha suerte. Amigo. Rafa. Porte bien. ¿Cuándo regresamos a los toros? Mucha suerte. Regálame un toro, ¿no? Los que quieras, ahí tengo la ganadería mucho. ¡Nos vemos, gracias! ¡Ay!